Hola, soy Esmeralda Zamora y hoy les voy a hablar de Orquesta de Señoritas. Orquesta de Señoritas es escrita por Jean Anouilh, no sé cómo se pronuncia, pero este es un dramaturgo escritor francés. La época es 1947, obviamente pues en Francia. La época es posguerra, o sea, de la Segunda Guerra Mundial. Los personajes principales, bueno, en realidad, los personajes principales, es Patricia, Pamela, la señorita Hortensia y Ermelinda, y el pianista, y Susana y Leona. Lo que pasa es que en sí el elenco son unas seis señoritas de la orquesta. El pianista es solamente un hombre, que es el pianista, y en sí todos tienen como que cierta carga, ciertas responsabilidades. En sí, o sea, no es como que un principal, pues todo engloba a todos. Mientras unos están con su conflicto acá, medio terminan y luego siguen otros donde se habían quedado. Entonces no va como que en una sola dirección de que un personaje tiene toda la carga y todo. No, en sí es un conjunto. Yo considero que todos son personajes principales. El conflicto dramático, pues resulta que, bueno, para empezar, yo antes de leer la obra medio investigué y decía que pues era como un musical, comedia, así como tragicomedia, bueno, no tragicomedia, pero sí, o sea, caía sobre la comedia, ¿no? Pero cuando lo leí, bueno, en realidad yo no he leído mucho, mucho musical, y cuando lo leí dije, oh, ¿cómo está el rollo? O sea, como que no entendía si sí era musical o no era musical, y después vi dos videos de dos obras montadas, una en Argentina y otra en España. Y tampoco resultaba ser un musical, pero, o sea, seguí investigando y sí decía, sí había como algunas obras, o sea, algunos elencos que lo montaban tal cual musical. Entonces, en realidad desconozco si la obra está escrita hacia lo musical o si ya cada elenco y cada director lo adaptó a ser musical. La verdad, no lo sé. Bueno, perdón, el conflicto dramático va de que estas pues solteronas o mujeres insatisfechas con su matrimonio y con su vida están en esta orquesta, que trabajan en un bar de mala muerte, y que están deseosas pues de sexo, o deseosas de tener algo más o experimentar algo más, porque como que su vida no está en un círculo, nada más en un círculo, en un círculo. Son maltratadas por la señora Hortensia. La señorita Hortensia, o se nota una necesidad, pues. Y en sí el conflicto va de eso, que dos están peleando, otras dos indirectamente están peleando por el pianista. Entonces es como un dimes y diretes, y resulta que pues hay un tope. Hay un tope y necesita un cambio. Entonces se levanta y ya es como de, yo no merezco esto, yo merezco otras cosas. Yo antes cantaba en tal lugar, o sea, yo no soy para esto, yo necesito algo más. Creo ese es el conflicto dramático. Traducción y edición es Augusto Rave o Rave. Comentaba en la clase pasada que yo en sí leo esta dramaturgia con fotos tomadas al guión impreso. Entonces, fue de un elenco en Puerto Rico que la montó. Entonces tiene como que muchísimas anotaciones de parte de dirección de los personajes, y a un lado quiénes los van a interpretar. Y conforme avanzaba las hojas, eran anotaciones de dirección de trazos, o de tiempos, o de esto no,
o quitaban párrafos o modificaban con palabras. Se me hizo padre, se me hizo interesante. Tema, pues el tema creo que es la búsqueda de un cambio, o sea, la búsqueda de diversión, porque justamente están en un aburrimiento, en un deseo de algo más, un deseo de sentirse vivas, de sentirse felices o de sentirse satisfechas. Es como un deseo muy inconsciente porque se nota que están, al principio están enfadadas, están enojadas, están buscando pleito, entonces, pues sí, o sea, como ellas no saben que necesitan ese cambio, pues, y están peleando por el único hombre que está ahí, dos personas están peleando por el único hombre que está ahí, pero el hombre, pues, no es nada agradable a la vista, pero pues era lo que había. Ah, y además este hombre tenía una esposa que estaba en cama, entonces eran tres, prácticamente tres mujeres que peleaban por él. Pero bueno, esta fue mi lectura para esta semana y chido.